Es importante hablar de dengue ahora que las condiciones climáticas han cambiado tanto en el mundo y que para Lima, por ejemplo, es una cosa rara ver un paciente con dengue. Sin embargo, ya el año pasado tuvimos casos en las diferentes emergencias, inclusive con mortalidad, con muertes. Entonces, esto es un cambio en la epidemiología mundial por condiciones climáticas. Y no va solamente con dengue, iría también con chikungunya, con Zika y otro, malaria, ¿no? Y entonces es importante hacer un repaso de que cualquier médico que esté en cualquier parte del Perú debe tener un enfoque adecuado del dengue. Más importante es qué no hacer, además de saber qué hacer frente a eso, ¿no? Sabemos que para que se produzca la infección, como muchas otras, transmitidas por vectores, y en este caso el mosquito, Aedes aegypti, en otras enfermedades, otro tipo de especies como phlebotomus, y en este caso, Lotsomía también, me estaba recordando, y en este caso es el Aedes aegypti, un mosquito de así de patas muy largas y que tiene unos puntitos blancos alrededor, lo que es importante, si ven alguno, fotografiarlo y identificar claramente. En el mundo, este es un problema mundial, ¿no? Se considera que hay entre 100 hasta más de 500 millones de infecciones sintomáticas y asintomáticas por dengue, que habrían 20.000 muertes relacionadas por cada año y que tiene pues un espectro clínico que va desde las infecciones asintomáticas hasta una enfermedad grave y mortal. Es importante que se sepa que casi el 80% de infecciones pueden ser asintomáticas. Y esto se muestra cuando, si se hacen estudios de los familiares o las personas que viven junto con un paciente con dengue, se les podría encontrar anticuerpos positivos o antígenos, perdón, y sin embargo son asintomáticos. En el caso de, también hay otros vectores como Aedes albopictus. Ambos son arbovirus, ¿no? Son virus ARN y se llaman arbovirus no porque sean el arbovirus era una especie de virus aparte, sino que se ha agrupado a todos esos virus que se transmiten por medio de vectores, ¿no? Que son por vía aérea, por eso dice airborne virus, o sea, de eso viene el término arbovirus, ¿no? Siempre hay un huésped que es picado por el insecto y llevado a un paciente sano. Se replica dentro del mismo virus, ¿no? O sea, el mosquito, tanto en sus vías salivales como en sus vías digestivas, puede reproducir el virus, ¿no? Entonces tiene que tener esas condiciones. Son muchísimos arbovirus y patógenos son pocos, ¿no? Entonces, toda esta zona del planeta se conoce como el trópico, zona que está comprendiendo África, América del Sur, parte de América Central y parte de la zona de India y Australia. Y son lo que llamamos zona tropical, ¿no? Y de ahí viene el nombre de medicina de enfermedades infecciosas y tropicales, que es un nombre que le dieron los franceses porque tenía relación con sus infecciones en el África, que eran dominio de su gobierno. El mosquito en otra foto. Y se considera, pues, un libro que estaba leyendo que se llama Virus. Sobre virus, dice que el animal más peligroso no es el tiburón, ni es el león. El animal más peligroso sería el mosquito, ¿no? Fundamentalmente el mosquito hembra, porque es responsable de casi 3/4 de millón de muertes anuales, 750.000 muertes anuales. Entonces, acá está el origen del nombre arbovirus, Arthropod-borne virus. Virus que se transmiten por o que son portados por artrópodos. Entonces hay cientos de virus que son arbovirus, los flavivirus, los togavirus, los bunyavirus, etc.
Hay otras especies de mosquitos como Anófeles, Culex, Aedes, Phlebotomus, Rutzomyas, etc. Este es el texto del libro que está que es muy interesante, Virus y Pandemias. Antes de 1970, solo 9 países habían sufrido epidemias graves de dengue. Sin embargo, en la actualidad ya tenemos más de 100 países que están siendo afectados por la epidemia. Y dengue grave o hemorrágico, la mortalidad puede llegar hasta el 5%. El dengue no afecta a los animales y el ciclo biológico es solamente entre el mosquito, el ser humano y algunos monos. Se refiere que no afecta a otros animales, pero es probable que algunos virus similares sí estén en algunos monos. Pero el contagio más es de hombre a hombre a través del vector, a través del mosquito. Hay algunos casos raros de transmisión por vía sexual y eso se ha mostrado cuando uno de los miembros de la pareja ha sido evidentemente picado por mosquitos, ha venido de una zona endémica y no ha venido con mosquitos, simplemente ha venido el paciente y su pareja sexual ha adquirido el dengue. O sea, esto indica que sí hay una transmisión de ese tipo, pero que es una transmisión rara. Y no es la vía epidémica, o sea, la que produce este epidemia, que no es lo mismo que hablar de VIH, por ejemplo, o que hablar de viruela del mono. En este caso, casi es muy episódico, muy eventual, totalmente raro, pero posible. En el caso de Perú, en el 2023, el año pasado, se habrían registrado 270 mil casos de dengue. Un récord, es una cantidad inmensa, ¿no? Y que aumentaría más de 400% la presentación de 2022, que fueron la cuarta parte, ¿no? Y esto, lo que pase en este 2024, más bien está siendo un poco un suspenso. Esperábamos que para la fecha en Lima ya tuviéramos muchísimos casos, pero por suerte, por lo menos en el centro de Lima, y en las zonas todo el resto de Lima, hay casos esporádicos, pero no como se esperaba. Es probable que sea porque no tenemos lluvias, ¿no? Al no tener lluvias, o cuando tengamos lluvias, va a haber depósitos de agua sobre recipientes y el mosquito puede lanzar ahí sus huevos para formar larvas y después nuevos mosquitos, pero le estaría faltando ese factor, ¿no? Que es depósitos de agua limpia, que se requiere el ciclo biológico del mosquito. Entonces, la tasa de incidencia acumulada muestra que varios departamentos del Perú tienen gran cantidad de dengue, desde Tumbes, pasando por la selva, San Martín, Madre de Dios, en el sur, Ica, Ucayali, Piura, Ancash, y La Libertad, Lambayeque. Ahora, múltiples determinantes que han ocasionado que se incremente el caso de virus, ¿no? Por un lado, el aumento de temperatura, pero también las precipitaciones de lluvia y la falta de abastecimiento de un agua que sea intubada. Entonces, la gente tiende a acopiar, a guardar agua. Entonces, si no hubiera intervención, no hiciéramos nada frente a un fenómeno del niño, fenómeno del niño que en este caso se considera leve. Se estima que el periodo de enero a junio de 2024 tendríamos unos 109 mil casos acumulados de dengue con un intervalo de confianza entre 80%. Puede ser más, puede ser menos, pero donde los departamentos más afectados serían San Martín, Piura, La Libertad, Lima mismo, Lambayeque, Loreto, Tumbes e Ica. Sin embargo, eso tiene que ser pues, prevenido tanto, fundamentalmente con fumigaciones, ¿no? Y manejo de aislamiento de los casos que se presenten, incluso dentro del mismo hospital. Si es que tenemos el vector, tenemos que aislar al paciente con mosquiteros y también cubrir las ventanas con mallas que no permitan pasar mosquitos. Entonces, esto es lo que pasó en la semana desde el 2018 hasta el 2024. Tenemos acá en el 2023 un enorme pico comparado con los años anteriores. Y que en este momento, hasta la semana 18 de este reporte, no llegamos a tener
la frecuencia del año pasado. Entonces, la diferencia entre casos probables y casos confirmados. En este caso, en el 2023, una gran cantidad de casos fueron confirmados. Entonces, hasta junio del 2023 se registraban 147 mil casos de dengue a nivel nacional, de los cuales 78.106 eran casos confirmados, los demás eran probables. Y había, se de, declararon hasta esa fecha 188 fallecidos. Y el grupo etario más afectado es el grupo de adulto joven, de 30 a 59 años, que son las personas que salen a trabajar en el campo o se están interactuando. Más varones que mujeres y más gente de 18 a 59 años. Entonces, entrando un poco al cuadro clínico de la infección, es importante saber que tenemos tres etapas, ¿no? Una etapa febril, una etapa crítica y una etapa de recuperación, o que también se llama de efervescencia. Toda la enfermedad en general dura entre 8 hasta máximo 9 días. Y los primeros 2 días no está, no, 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 el peligro no se presenta en los primeros 2 días, incluso en el tercer día. Porque a pesar de que hay fiebre, hay gran cantidad de virus y hay deshidratación, no se presentan generalmente en esta etapa febril los signos de alarma. Puede haber un vómito esporádico, puede haber fiebre, puede haber cefalea, pero no signos de alarma. La característica de esta infección es que cuando la fiebre cae, en el momento que ya no hay fiebre, que ocurre generalmente entre el cuarto y quinto día, esos días hay una mejora transitoria, mejoría clínica, menos cefalea, menos malestar general, y ya no tiene fiebre. Y paradójicamente, esta es la etapa donde el paciente tiene que vigilar, o sus familiares, o sus médicos, su personal, vigilar la presentación de signos de alarma. Porque en estos 2 días, cuando la fiebre cae, lo que se llama etapa crítica, puede haber choque, puede haber hemorragia y falla de órganos. Entonces, esto vamos a ver más adelante cuáles son los signos de alarma, pero es importante que tengan esta secuencia del día 1 hasta el día 9, y donde la etapa más crítica es desde el día 3, incluyendo el mismo día 3, hasta el día 5. Si ya el paciente pasó al día 6, 7, prácticamente, muchas veces hemos visto en consultorio pacientes que vienen y ya están en el octavo día y ya el peligro pasó. O sea, ya prácticamente ya no hay, digamos, no es la etapa que podría complicarse. Eso lo vamos a ver con algunos detalles en adelante. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma que hay que tomar en cuenta en este momento de la etapa crítica? Día 3, 4 y 5. Inmediatamente hay que educar a todo el personal de salud y al mismo paciente a vigilar. Si tiene un dolor abdominal intenso o moderado a intenso, pero persistente. Si tiene vómitos frecuentes o persistentes, no vale uno o dos episodios de vómitos esporádicos, sino el paciente está vomitando con persistencia, con frecuencia. Ese es otro signo de alarma. Si es que hay hipotermia y a veces hay hipotensión, o incluso momentos de lipotimia. Todo lo que sea trastorno de conciencia transitorio o persistente es un signo de alarma. Algún compromiso de conciencia, el paciente puede estar irritable o somnoliento, o ambos. Distensión abdominal, que estaría indicando que hay líquido libre en peritoneo, porque la característica es que hay extravasación, sale el plasma, sale el agua de los vasos y puede haber ascitis. Puede haber hinchazón o hepatomegalia. Un dolor torácico de moderada intensidad y una dificultad respiratoria serían todos estos signos de alarma. Esto es lo que hay que colocar por escrito, inclusive al paciente, cuando se va a su casa. Si es que está en el primero o segundo día, solo tiene fiebre, no hay signos de alarma, se lo puede enviar a casa, pero se le tiene que instruir que esto es lo que tiene que vigilar. En el examen, en el laboratorio, en la emergencia, se le hace un hemograma
y se trata de ver que las plaquetas están en un descenso progresivo. Sin embargo, esto no se considera como signo de alarma. O sea, esto es lo que más se preocupa, llama la atención al médico, a la enfermera, pero en realidad esto no está incluido como signo de alarma. Si es que no es de consideración, o sea, si es que es mayor de 50.000, no debe preocuparnos mucho. Este es un caso para graficar nada más de una manera breve, una persona que tiene fiebre con antecedente de fiebre de más de 38 dentro de los 7 días antes de la consulta y que viene procedente de zonas donde se ha reportado dengue o es una zona que tiene Aedes aegypti y se presenta dos o más de las siguientes manifestaciones. Tiene dolor de cabeza, tiene dolor retroocular, es importante esto, el dolor retroocular para dengue, mialgias, artralgias. Si hay una erupción cutánea, eso sí apoya fuertemente, ¿no? Y mayor razón si hay algunas manifestaciones de petequias o sangrado en mucosas. Todo esto hace ver que ya es un paciente que tiene varios días y que podría estar en etapa crítica y presentando signos de alarma. Entonces, si es que ya es hemorrágico, el caso probable es que, bueno, se hace una prueba de torniquete que sea positiva, pero no es suficiente para definir, puede haber otras causas de torniquete positivo. De paso, decir que la prueba de torniquete se hace pues controlando la presión sistólica, la presión diastólica y poniendo como la presión media, hasta ahí insuflar el torniquete, hasta la mediana, la media entre la sistólica y la diastólica, y dejar ahí unos 3 minutos. Si se forman petequias o equimosis de manera de consideración, se considera una prueba positiva. Ahora, si haya sangrado, sea tracto gastrointestinal o vaginal, o a la hora de hacer una punción, ya estaríamos considerando que estamos frente a un dengue hemorrágico. La trombocitopenia menos de 100.000, yo diría menos de 50.000, que tiene más importancia, ¿no? El plasma se extravasa, aumenta la permeabilidad vascular y hay dolor abdominal, pues, justamente por ese tipo de razón, ¿no? Perdón. Si el hematocrito disminuye, ¿no? Hay una disminución mayor del 20% por encima del promedio, también se considera un signo de dengue grave, ¿no? Pero más se usa ahora el término hemorrágico con signos o sin signos de alarma. Esto para repetir y remarcar las etapas, ¿no? De las fases de la infección. Al principio fiebre, que puede llegar hasta 40, deshidratación, por esto va a ser importante que cuando hablemos de tratamiento es muy básico y fundamental la rehidratación y el manejo de la fiebre. Y luego, aquí está muy corrida la gráfica hasta el cuarto, después del cuarto día, pero en realidad quédense más con la primera gráfica, que era a partir del tercer día. Puede muy pronto presentarse la signo de alarma desde el tercer día, en la fase crítica. Y luego aquí está corrido hasta el 8, pero podría ser 8 o 9 para que ya se considere la defervescencia o la fase de recuperación. Entonces aquí esto es importante detenernos un momento, ¿no? Grábense esta tabla, la clasificación, ¿no? Primero, sin signo de alarma, puede haber náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mialgias. Nada de eso se considera signo de alarma. Es parte de la fase febril. La fase febril va a tener náuseas, vómitos, exantemas, cefalea, dolor retroorbital. Y eso es parte del cuadro clínico de la fase febril. Si se puede, lo común es que se pueda producir es que de la fase febril pase a una fase de recuperación y de efervescencia. O sea que no siempre se va a presentar la fase crítica. Eso es importante también, porque como presentamos el cuadro anterior, pareciera que todos van a pasar por esa fase. No, puede obviarse la fase crítica, pero solamente hay que vigilar. Si se presenta, va a ser con dolor abdominal persistente, trastorno del sensorio, sangrados de moderada o mayor intensidad y los vómitos persistentes, ¿no? Con un incremento progresivo del hematocrito que indicaría pues una deshidratación. O sea, ahora, eso es lo que se considera dengue con signos de alarma. Ya un dengue severo,
ya hay un shock por acumulación, por escape de fluidos, hay distrés respiratorio con necesidad de oxigenoterapia, ¿no? El sangrado puede ser severo, ¿no? Y puede encontrarse ya transaminasas elevadas más de 1000 con alteraciones en el cerebro y en el corazón. Entonces, en este caso, ya corresponde el manejo, como dice acá, en una unidad de cuidados intensivos. Cuando hay signos de alarma, el manejo es hospitalizado y cuando no lo hay, el manejo es ambulatorio. Es importante esto para todo. Entonces, repasando, en la fase crítica, temperatura entre 37,5, 38, puede ser incluso hasta 40. Del día 3 al día 7, la enfermedad se puede presentar con los signos de alarma. Aumento de la permeabilidad capilar, que es la fisiopatología, el endotelio se afecta, la respuesta inmune hace que haya una inflamación que fundamentalmente es del endotelio, y entonces hay un escape de líquido, un aumento de la permeabilidad capilar. Puede haber leucopenia, que es moderada, y la plaquetopenia es la que más se observa de manera notoria y a veces demora en recuperarse, ¿no? Pero los otros pacientes que no tienen este problema mejoran, ¿no? Y van poco a poco al restablecimiento. Entonces, sabiendo que hay una pérdida de volumen plasmático, lo que hay que hacer es rehidratar. Entonces, esto ya es más de lo mismo, con aclaración de que puede haber un derrame seroso en el peritoneo, incluso en el pericardio, ¿no? Pues derrame pericárdico, derrame peritoneal, derrame inclusive pleural. Entonces, en el caso de dengue severo, ¿no? Incluso podemos ahí considerar que solamente hay signos de manifestaciones hemorrágicas moderadas, petequias, trombocitopenia muy, muy severa, menor de 20.000, y en el grado 2 ya hay hemorragias espontáneas, que eso podría llevar a la muerte del paciente, pero el paciente generalmente no muere por sangrado, puede morir por shock hipovolémico, insuficiencia circulatoria, ¿no? Y este shock es el que ya lleva al paciente a la muerte, si es que no se actúa, digamos, con anticipación. La mayor parte de casos de dengue van a tener un seguimiento domiciliario, porque es imposible hospitalizar a todos. Entonces, el paciente llega en los primeros 3 días y lo único que tiene que ver ustedes es que no hay signos de alarma. No hay signos de alarma, lo pueden enviar a casa con las recomendaciones de reposo en cama, ingesta adecuada de líquidos, en lo posible que tengan también agua y electrolitos, y uso de paracetamol. No AINEs, no acetil salicílico. El paracetamol se puede repetir a las 4 horas, puede ser 1 gramo, medio gramo o 1 gramo, se puede repetir a las 4 horas, pero se le recomienda que no tome más de 8 tabletas al día, como tope. Y si hay signos de alarma, decirle que vuelva a urgencias o a emergencias. O sea, se le educa al paciente con los signos de alarma y se abre la posibilidad de que pueda regresar. Hay algunos casos atípicos que no son los de presentación frecuente, pero se mencionan que afectan el cerebro, como encefalopatía, una alteración de conciencia más importante, incluso convulsiones. Otros casos de miocarditis que pueden dar, digamos, problemas de fracción de eyección ventricular y posible insuficiencia cardíaca. También hepatitis. Entonces, estas formas atípicas, cerebro, corazón, hígado, pueden presentarse, son muy raras, pero están descritas. ¿Qué exámenes debemos pedir al paciente que viene en emergencia, ¿no? Bueno, obtener una muestra para aislar entre el primero y el quinto día, digamos, pruebas serológicas. Si es después del sexto día, ¿no? Para pruebas de anticuerpos. Si no es epidemia, si no estamos en epidemia, todos los casos probables, ¿no? Y en el momento que hay epidémico ya tiene que ser muestral, porque ya nos rebasaría todo tipo de pruebas y no necesitamos tomarle a todos los pacientes. La guía del ministerio
Dice que las pruebas de laboratorio no son indispensables cuando estamos en plena epidemia, sino el cuadro clínico. Pues querer comprar miles y miles de pruebas en plena epidemia no es un gasto adecuado. Quizás al inicio para determinar que estamos en un brote epidémico. Pero después el manejo debe ser sindrómico y el diagnóstico también epidemiológico. Entonces, cuando ya el paciente tiene signos de alarma, debemos hospitalizarlo. Ya dijimos que el que no tiene signos de alarma, pues mandamos a la casa con reposo, hidratación adecuada y vigilancia de los signos de alarma. Pero cuando está ya con signos de alarma, debemos hospitalizarlo. El paciente no debe ir a casa, debe estar hidratado por vía endovenosa. Generalmente, si la presión está baja, hay que usar 10 mililitros por kilo de peso en la primera, una y segunda hora. Y luego ver si el paciente se estabiliza. Si hay un sangrado leve, dependiendo de la procedencia y lugar de sangrado, aplicar compresión local. O sea, no estar poniendo plaquetas a los casos de trombocitopenia o sangrado muy leve. No se recomienda. Entonces, todo depende de que si ya tenemos un sangrado de consideración, si podemos estar armados con plasma fresco congelado o plaquetas. Entonces, el dolor del paciente también tiene que ser manejado, pero no con antiinflamatorios. Entonces, siempre hay que monitorizar presión arterial. Esto es muy importante. Todo paciente internado con dengue ya con signos de alarma debe tener recuento de orina, digamos, horario. Personal tiene que, el paciente debe orinar en un papagayo, en una chata o en algo, y todo eso tiene que estarse midiendo para saber cuál es el volumen horario de la orina. Hay que evaluar frecuencia cardíaca, pulso, además de la presión arterial y frecuencia respiratoria, de repente una oximetría de pulso, ahora que es muy fácil tener oxímetros digitales en todo lado. Y si se presentan o no los signos, más signos de alarma. Si ya el dengue es hemorrágico, entonces debe ser manejado en una unidad de cuidados intermedios o de cuidados intensivos. Ya eso es manejo del intensivista, el tipo de hidratación que debe tener, ellos van a controlar detalladamente el volumen urinario. Y van a detallar el manejo de electrolitos, etc. El shock, cuando es un shock hipovolémico, debe manejarse con rehidratación. Y esto es más detalle ya del intensivista. Que si el shock se prolonga más de 12 o 24 horas y el paciente ya está normovolémico, tiene que usarse ya aparte del aporte de fluidos, ¿no? Probablemente el intensivista va a tener que usar inotrópicos, etc. etc. Entonces hay que evaluar hipotensión en pacientes adultos, la presión que esté con menos de diastólica, menos de 90 milímetros de mercurio, debe considerarse que los pacientes con antecedentes de hipertensión arterial por encima de 90 representan hipotensión. O sea, si es un hipertenso y está por 90 un poco menos, ya es importante. La hipertensión, hipotensión ortostática, que es cuando el paciente cambia de postura, ¿no? Estando sentado o en decúbito se pasa a de pie. Entonces hay una variación, una caída de 10 a 20 miligramos, milímetros de mercurio, con un incremento del pulso. Si hay extremidades frías, si hay cianosis, distal, o pulso de periférico débil, etc., entonces tenemos unos signos que está bien, ocurriendo una hipoperfusión periférica. El estado mental también es importante porque nos está indicando problemas de oxigenación. Porque hay otro caso, de manera muy breve, mencionando un paciente de 35 años, sin comorbilidades, que viene de Chanchamayo, en Junín, y después de llegar a Lima, presenta alza térmica. No, generalmente las personas no usan o no tienen un termómetro en casa, pero tienen una sensación de alza térmica. Cefalea, astenia y mialgias. Atendido en un centro de salud, recibió paracetamol, pero las molestias persistieron. Y 3 días después, esto fue un caso que tuvimos en hospital,
Acude a nuestro hospital donde le realizan un hemograma, el cual muestra leucopenia de 3.200 y una trombocitopenia de 70.000. Decide internarla, se envía a la unidad de infectología por sospecha de dengue. Entonces, ese fue uno de los primeros casos que tuvimos y se considera como que había riesgo de hemorragia. La paciente está despierta, tranquila, no tiene signo de dificultad para ventilar y no tiene fiebre. El paciente simplemente evoluciona con algunas pápulas en piel con picaduras por signos de picadura de mosquito. Presión normal, tonos cardíacos normales, abdomen blando, sin puntos dolorosos, moviliza bien las extremidades, no hay edemas. Entonces es un diagnóstico de sospecha de dengue y luego se llena la ficha epidemiológica, se envía al Instituto Nacional de Salud y no determinan detección de anticuerpos para dengue. La trombocitopenia estaba en 36.000 por mililitro. Ya no tiene cefalea, no tiene dolor muscular. La noche anterior había tenido leve prurito en cuello y tronco. No hay sangrados, etcétera, etcétera. Entonces, el informe del INS es positivo para virus de dengue y no se le da antibióticos. Va con paracetamol condicional o fiebre y empieza a subir sus plaquetas, sale de alta, ¿no? Entonces, es importante en el diagnóstico, la evaluación de la severidad de la enfermedad. Primero, si procede de una zona de transmisión, o sea, de dónde viene, ya podemos saber que está viniendo de San Martín de Porres, que está viniendo de San Juan del Urigancho o de Villa María del Triunfo. Si es que está habiendo casos en esa zona, es importante, ¿no? Si cumple la definición de caso sospechoso de dengue, o sea, tiene fiebre, tiene cefalea, no hay un foco infeccioso distinto como urinario, pulmonar. Y viene de una zona de transmisión, entonces es por definición un caso sospechoso de dengue. Ahora, si se considera que es dengue, hay que ver en qué fase está. Ya remarcamos los días, los 9 días, ¿no? Los tres primeros, los tres intermedios y los tres finales. Los tres primeros, fase febril. Los tres siguientes o el tercio medio puede presentarse, puede, no siempre, signos de alarma. Y luego los tres siguientes, o sea, del sexto para adelante, es la recuperación y ya prácticamente el paciente está fuera de peligro. Hay que observar cómo está su hidratación, su estado hemodinámico, ver si está o no en shock y si tiene alguna comorbilidad que pueda, o una condición social. Dice, el paciente no tiene familiares, no tiene nadie, o sea, si se pone mal en casa no hay quien lo traiga. Entonces, por eso es que se define o no una hospitalización, inclusive teniendo en cuenta problemas sociales o comorbilidades. Y esto es lo que uno tiene que preguntarse cada vez que tiene un paciente con sospecha de dengue. En la casa ya se dijo, tiene que reposar, tiene que estar tomando líquidos con frecuencia, puede ser jugo de fruta, leche, algo que contenga también electrolitos, ¿no? Y también puede con agua fresca tomar mientras tanto, pero debe combinar, ¿no? El paracetamol ya dijimos no más de 4 gramos. El metamizol, en realidad se podría usar solamente los primeros 2 días, si hay mucho dolor o mucha fiebre, pero no se debe usar en la etapa crítica, o sea, en la segunda etapa donde cae la fiebre y empiezan a haber signos de alarma. En ese caso, no. Usar otro tipo de medios físicos para combatir la fiebre y ver si en la casa del paciente no hay mosquitos o hay zonas de acumulación de agua, o sea, para evitar que transmita a los familiares. Estas son las recomendaciones y los cuidados en casa. Entonces, no, ¿qué no da? No hay que dar corticoides para nada. Hay mucha gente que le gusta dar corticoides para todo tipo de problemas, faringitis, golpes, etc. Bueno, no dar antiinflamatorio, no esteroideo ni aspirina de ninguna forma. Y si está tomando medicamentos, debe consultar si conviene continuar o no con tratamiento acostumbrado. No sirven los antibióticos, ni en la COVID, ni en el dengue, ni en ningún proceso, ni en la gripe, ni en ningún proceso viral. Y es importante, se recomienda no usar antieméticos porque el paciente puede tener náuseas controladas por el antiemético y enmascararnos un cuadro clínico. Así que no es recomendable enmascarar el cuadro clínico. Tampoco usar antiespasmódicos. Esto solamente para hacer una comparación, ya vamos terminando.
Estos son tres problemas parecidos, ambos por todos por virus y todos por arbovirus. Dengue da fiebre como chikungunya, o sea, intenso, Zika un poquito menos. El exantema es más marcado en Zika y el dengue no da conjuntivitis. Puede dar artralgias y mialgias, dolor de cabeza también importante, sangrado y shock. En cambio, el Zika, que la gente no tiene nada que ver con hemorragia ni con shock, tiene otro tipo de problema. Igual acá, en dengue siempre la fiebre es brusca y elevada, igual que chikungunya, pero en Zika es una fiebre moderada. Ahí puede haber petequias en dengue, y en chikungunya hay apariciones de lesiones máculo-papulares. La conjuntivitis en dengue casi no se presenta, pero sí es muy importante en Zika. Artralgias son importantes en todas las áreas, en todos los tipos de virus de lo que estamos hablando. Luego, cefalea, vómitos, postración, sangrados en dengue. Y en chikungunya hay problemas ya puede haber meningoencefalitis. Y el dolor retroorbitario también hay en Zika, así como en dengue. La vacuna es algo que no tenemos disponible, ¿no? Se ha estado trabajando, algunas veces ha tenido que reevaluarse su utilidad. Ahora se habla que solamente puede usarse en jóvenes. Y bueno, tiene los cuatro serotipos, se administra medio mililitro en la zona subcutánea del brazo, hay que usar tres dosis, una cada 6 meses, y no se usa en niños menores de 9 años ni en embarazadas. Se recomienda más para niños de 9 a 16 años, pero esto, como repito, no estamos aplicando en el país ni se ha definido como una necesidad por el momento, ¿no? Si ya tiene antecedente de infección por dengue en el pasado con confirmación mediante una prueba de laboratorio, o sea, es todo lo dificultado, o sea, no se pone a otro tipo de personas o que vive en una zona de dengue donde el dengue es común. Para recibir la vacuna, su hijo debe haber tenido dengue en el pasado, o sea, debe haber tenido ya dengue, no, que no, si no ha tenido dengue nunca, no está recomendada, digamos, la vacuna. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de padecer dengue grave y hospitalizado. Entonces, en la vacuna tiene sus cosas que tienen que estar muy claras de que no es para vacunación masiva ni para vacunación de cualquier persona. Entonces, por esto es que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Debe haber tenido dengue antes confirmado. Si no es así, la vacuna puede ser más bien contraproducente. Si una persona nunca ha tenido dengue en el pasado, se vacuna contra el dengue, corre riesgo de sufrir una enfermedad grave en el caso de que se infecte con dengue en el futuro. Entonces, esto hay que tener en cuenta, porque si no, todo el mundo va a querer decir, ¿por qué no usamos vacunas masivas, ¿no? Es importante controlar los vectores. El MinSA promueve acciones preventivas para evitar el zancudo y eliminar los criaderos de zancudos. El control larvario se puede hacer a veces control biológico con algunos peces o por fumigaciones. Que esto sí es recomendable, digamos, combatir vectores en las zonas donde ya se tienen casos. Entonces, recomendaciones del MinSA para lugares de trabajo. Son recomendaciones del Ministerio. Primero, identificar recipientes que puedan almacenar dentro de los lugares de trabajo, oficinas, cafeterías, restaurantes, espacios comunes, que no deben haber recipientes con agua. Hay que eliminar todos los recipientes que pudieran servir de criadero de zancudo. Cambiar el agua de los floreros, ¿no? O poner arena, dice, para cortar el ciclo de reproducción del zancudo. O tener, si se acumula agua, hay que tenerlos bien tapados, ¿no? Tapar esos recipientes, eliminar la basura acumulada en patios, en aire libre, etcétera, que puedan almacenar agua. Lavar, cepillar y tapar los tanques y reservorios de agua, recoger basura y residuos sólidos en predios y lotes baldíos y mantener un patio limpio y participar en jornadas comunitarias de recolección de residuos. O sea, esto se puede organizar a los trabajadores, a los compañeros de trabajo, es decir, acá hay mucho recipiente que podría la lluvia
hacer que se almacene agua y hay que eliminarlos, como una campaña de trabajo. Se recomienda que los trabajadores, donde hay casos, usen repelente, donde hay insectos, usar ropa adecuada, como camisas de manga larga y pantalones largos, lo cual es complicado con este calor. Usar mosquiteros o toldillos en las camas, no automedicarse y ir al establecimiento de salud más cercano para o al médico de salud ocupacional. Hidratarse constantemente si presenta síntomas probables de dengue. Sí, es muy importante que estén bebiendo los líquidos. Fumigaciones. Generalmente antes se usaba DDT. Este es una sustancia que ya no se usa ni se debe usar porque se encontró que inmediatamente se encontraban trazos de DDT hasta en la leche materna y en las plantas, en los alimentos. Entonces, ya no se usa. Ahora usan otro tipo de sustancias como las sustancias piretroides, ¿no? Permetrina, por ejemplo, para eliminar a los mosquitos o si no algunos órganos fosforados. Mosquiteros, para evitar que el zancudo ingrese y pique al paciente enfermo y luego al sangre. Entonces, eso sería lo más saltante de lo que estamos hablando de dengue. Creo que sería importante ahí algunos comentarios o preguntas. Sí, doctor, aquí en el chat hay un par de preguntitas ya. Una de ellas dice, ¿cuál sería el momento adecuado para solicitar antígeno NS1 y o IgM contra el virus del dengue? El antígeno se utiliza en los primeros 5 días. Ya para usar, para pedir anticuerpos IgM, en realidad eso actualmente no es lo más frecuente, pero sí académicamente podemos pedirlo después del 5º día y para repetirlo tiempo después, para que si es que hay un cambio, sí sería una confirmación total de dengue, pero con cuadro clínico más antígeno NS positivo en los primeros 5 días, es importante hacer el diagnóstico. Bien, hay otra pregunta que dice, ¿uso de metamizol en pacientes con probable dengue? Habíamos dicho que el metamizol podría usarse en la primera fase febril, con mucho cuidado, porque el metamizol tiene una característica que puede dar hipotensión, y lo da muchas veces. Y entonces no es muy recomendado o se pone, digamos, de manera más lenta, pero solamente en la fase febril y no después de la fase febril porque ya estamos entrando en un mecanismo fisiopatológico que podría enmascarar cuadros. Entonces, excepcionalmente se puede usar metamizol, pero en la primera fase, en la fase febril. Hay otra que dice, ¿por qué no se puede utilizar AINEs como sintomáticos en el caso del dengue? Obviamente, ¿qué cosa? ¿Cuáles son los efectos adversos más marcados de un AINES? Gastritis, y estamos frente a un paciente que puede tener sangrado, esa es la causa principal por la que no se debe usar aspirina ni antiinflamatorios no esteroideos. ¿Hasta cuántos días puede durar la fase febril? La fase febril generalmente dura 3 a 4 días. Yo diría menos de 4 días. Puede durar 2 días o 3 días. Y después cae. En ese momento que la fiebre cae, todo parece muy bien para el paciente, pero es el momento en que sus médicos, enfermeras, su personal de salud tiene que instruirlo sobre signos de alarma para que pueda volver a emergencia. O sea, por eso es que se debe montar una vigilancia, un telemonitoreo de los pacientes que asistieron a la emergencia por dengue en la fase febril, se los manda a la casa con recomendaciones y quizás se los pueda llamar al día 3 o 4 para ver si están presentando signos de alarma. ¿En qué casos de dengue se pueden transfundir unidades de plaquetas? Solamente cuando está ocurriendo una hemorragia de consideración. ¿Y en cuánto tiempo sale el resultado del antígeno NS1 y o IgM para el dengue? Pueden ser inmediatos, ¿no? Supongo que 30 minutos, 20 minutos. Son antígeno anticuerpos, son pruebas rápidas.